Hola amiguetes, aquí Ernie Lache en un nuevo vídeo del The Last Days of the Series, que significa una nueva campaña, una nueva serie. Es cierto que os la prometí y aquí está, 3 meses después de que acabase, bueno, de que se terminase, mejor dicho, la serie con Turambar, nuestro querido gondoriano de Minas Tirith. Madre mía, cómo lo echo de menos, cómo lo echo de menos. Bueno, pues lo dicho, dije que habría más The Last Days of the Series en julio. Y bueno, al final por retrasos y demás cosas, sí es cierto que hice las batallas rápidas, pero bueno, aquí estamos a 1 de agosto, comenzando esta nueva serie, como habéis visto por el título, con Isengard, ¿de acuerdo? He elegido esta facción, que bueno, que todavía, de hecho no la he elegido, voy a elegirla ahora, pues bueno, porque yo recuerdo que hice una encuesta y que muchos de vosotros participasteis y bueno, elegisteis Isengard, la verdad es que también me apetecía jugar con ella. También barajé la posibilidad de coger alguna facción norteña, o incluso me llamaba mucho la atención también ser un número neano negro, ¿de acuerdo? Perteneciente a la facción de Mordor, pero bueno, al final, Isengard y nada, es lo que haré. Bueno, quiero que veáis aquí donde está el monigote este, que aunque ponga TLD 3.22, la versión que vamos a jugar es la 3.23, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que no está el cambio aquí hecho porque, bueno, no sé, vete tú a saber por qué. El caso es que la 23, hay nuevos cambios, eso sí, como por ejemplo, la facción de Mordor se ha hecho más fuerte. Pues mira, más ventajas que creo que voy a tener en esta partida, o bueno, también las arañas, o bueno, todos los animales salvajes, arañas, huargos, osos, la probabilidad de que aparezcan es menor, no como antes que aparecían mucho, y bueno, cambios aquí y allá. Ah, han unificado la facción de Mordor con Dol Guldur, que antes se consideraban facciones distintas, bueno, son distintas, vale, se siguen, me voy a explicar mejor, siguen siendo distintas, lo único que ha cambiado es que ahora los recursos se comparten, ¿de acuerdo? Antes los recursos sí que eran distintos, uno para Dol Guldur y otro para Mordor, pero ahora es el mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, y algún que otro cambio así superficial, pero poca cosa más. Así que nada, lo dicho, vamos a comenzar esta serie. Por cierto, utilizo la traducción del mod hecha por Damrod del foro Caballeros de Galradia. Y bueno, también hice una, apliqué una traducción nueva para que en principio modificaba las elecciones de aquí, porque bueno, ahora todo esto está bien, vamos a hacer una nueva era, el ocaso del hombre, que es lo que vamos a elegir, el ocaso del hombre. Y luego, dentro de a quién voy a servir, si a Sauron o a Saruman, voy a elegir a Saruman. Pero veis, a partir de aquí, pues sigue habiendo este error de aquí en traducción, que bueno, que creía que esta traducción nueva lo iba a solucionar, pero tampoco. Pero no importa, yo os digo que aquí pondría un ojo al servicio de la mano blanca, aunque luego se podría desglosar en los orcos de Isengard, los de Moria y los del monte Gundabad. El elfo significaría el Uruk-hai, que es lo que vamos a elegir, voy a ser un Uruk-hai, ¿de acuerdo? Y esto sería un Dunledino, ¿de acuerdo? Así que nada, elegimos el Uruk. Y nada, aquí nos han dado trapos de Uruk, espada de Isengard y pan de gusanos, madre, o pan con gusanos, madre mía, qué desastre. En fin, vamos a poner los atributos. A ver, uno por aquí. Inteligencia también es 6. Agilidad 6. Y otro más de inteligencia, venga. Vamos a ver qué subimos por aquí. Atletismo 1. Arquería montada, madre mía. Vamos a subir en rastrear, en táctica, en explorar, en otear el mapa. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Maestro de armas. Y venga, y más vida, piel de hierro, 50, así redondeo. Vale, como era una espada, subimos la habilidad de una mano. Y nombre, la verdad es que no había pensado así mucho. Pero bueno, luego echando un ojo por ahí, digo, voy a ponerme un nombre súper raro y difícil de pronunciar, que va a ser Dukhaz o algo así, más o menos, que podría traducirse algo así como una especie de fuego asqueroso, yo que es fuego, no sé, en fin, un nombre extraño. Así que nada, vamos a darle, hecho. Y uy, tiene ahí una doble oreja, a ver, espérate, esto que se cambia con el pelo, creo, ¿no? Ahí está, mira, ya me la he quitado. Y los colmillos, uno más simples. Este, por ejemplo. Y bueno, hay otro con pelo, pelo largo. Yo creo que este mola, ¿no? A ver. Más o menos pómulos. Mentón.
ancho del mentón. Mejillas, más gordo, más delgadito. Bueno, en fin, da igual. No voy a perder tiempo en todo esto. Edad. Ah, sí que cambia en el pelo, pero bueno, nada. Hecho. Y aquí estamos, vamos a empezar. La Tierra Media, una sombra crece en el este y salen de la oscuridad cosas que han estado ocultas durante mucho tiempo. Los pueblos libres se preparan para una guerra como no se ha visto en una era. Hombres, elfos, enanos y orcos, todos jugarán su parte. ¿Qué parte, sin embargo, todavía está por ver? Pues eso es lo que está por ver, de hecho. Y bueno, y aquí estamos, Dugas. Aquí está la mano blanca que señala la localización de Isengard, que bueno, como veis, está aquí en el valle este, ¿de acuerdo? Al sur de las montañas grises. Esta es una montaña grises. Y nada, valle del mago, que se pasaría a llamar cuando estuviese Saruman, ¿de acuerdo? Que sería el Nankurunir, valle del mago. Y bueno, no sé. Vamos ya para allá, vamos al recinto de Isengard, el recinto de hierro. Y vamos a aproximarnos a la ciudad para poder explorarla. Bueno, fijaros qué pasada. Bueno, un momento. Soy un Ulujai sadomasoquista. Madre mía. Qué pinta masado. Qué bueno. Bueno, pues aquí estaría la torre de Isengard. Perdón, la torre de Orthanc. La torre de Orthanc. Isengard es el recinto. Que bueno, Garen Winfostad, que yo tengo su atlas fabuloso de la Tierra Media. Es una pasada. Bueno, dice que más o menos la torre mediría unos 150 metros y que el muro este, pues mediría unos 30 metros de altura, más o menos, por ahí. Y bueno, por cierto, también está escrito que hay, ahora que lo veo, en principio se supone que hay 27 escalones. Voy a contarlos, no creo que haya 27, pero voy a contarlos porque se supone que son 27 los que deben de haber. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vaya tela. ¡Qué fuerte! Sí que están los 27. ¡Qué pasada! Madre mía. Bueno, fijaros ahí el balconcito con ese símbolo. Aunque bueno, el símbolo de Saruman era la mano blanca. No sé ese símbolo la verdad que es. A lo mejor es de Orthanc o de Isengard, no sé, lo desconozco. Debería de sabérmelo, pero no lo sé. Y bueno, hay un montón de ventanas. Supongo que de una de ellas Grima tiraría la Palantir, ¿de acuerdo? Cuando se producía el parlamento con Gandalf y demás. Que sí, fue Grima el que tiró la Palantir. No se la encontró Pippin en el agua, ni mucho menos. Y nada, vamos a ver si localizamos al herrero y al de suministros y todo esto. Y al alcalde del local también. Y bueno, mientras estamos viendo, pues eso, todos los pozos. Ahí los veis. Claro, antaño, el recinto de Isengard, pues sí que fue verde, con un bosque y un lago y demás. Pero nada, ahora mismo son todo... Está desértico. Están estos pozos humeantes. Bueno. A ver, creo que están aquí. Sí, este parecía el herrero. Bueno, es el de suministros y demás. Vale, perfecto. Es más, allí hay como un número neano negro. Voy a ir. Bueno, voy por aquí, creo. Bueno, no me la juego a caerme, prefiero ir por aquí. Fijaros, ahí tirando árboles. Qué pasada. Bueno, ya que estoy aquí, os voy a contar algo de Isengard. La verdad es que sé bastante poco. Bueno, como os he dicho, bueno, Isengard creo que significa recinto de hierro. Y como os he dicho, está en el valle del mago, Nankurunir. Fue construida por los Dúnedain en la tercera edad. Perdón, mentira. Al finalizar la segunda edad. ¿De acuerdo? Eso sí. Finalizar la segunda edad. Y nada, no la tuvo Saruman hasta que no se la entregó Beren, el senescal de. Un senescal de Gondor. En el año 2759. Y se la entregó. De hecho, porque los Dunledinos la ocuparon. La ocuparon y nada, cuando la recuperaron, que fueron tardaron 9 años, creo que la ocuparon en el 2750, pues justo sí, 9 años tardaron en recuperarla, y cuando la recuperó Rohan, pues las llaves de Orthanc, que hasta entonces las tenía, estaban en Minas Tirith, pues se la dieron a Saruman, ¿de acuerdo? Para que custodiase y guardase. Bueno, Grima Lengua de Serpientes, el alcalde. ¿Qué os parece? A ver, ¿puedes conseguir un trabajo? Vaya que si hay un grupo de goblins pícaros arrasando el lugar y ya no sé cómo hacerle frente. Emboscan y roban reclutas borrachos bajo el cobijo de la noche y luego escapan rápido cuando la luz despierta a los guardias.
no hemos sido capaces de atrapar ni siquiera uno de ellos. Solo atacan a gente sola, nunca se muestran cuando es un grupo. Necesito a alguien que pueda acabar con los goblins solo y les gane. Parece la única manera de acabar con ellos. ¿Podrías hacerlo? Bueno, no me interesa la verdad, porque ahora mismo, como veis, no tengo armadura. Tengo un calzón de mala forma y ropa asado con pelillos en los pezones, como veis. Y no me apetece un grupete de orcos y yo solo, pa, me ganaría fácilmente. Así que nada, vamos a ir para acá a desbloquear al herrero y al de suministros. Bueno, se ve que no soy el único... Bueno, esto sí que tiene algo de armadura. Es decir, no soy el único Uruk Sado que hay por aquí, por estos lares. A este arrastrador Urujai, que se rumorea por aquí. Los hombres salvajes huelen mal, pero Sarku es sabio y sabe cómo usarlo. Sarku, a lo mejor puede ser el nombre que con el que los orcos denominan a Saruman. Podría ser, no sé, no estoy seguro. Me ha venido así por decir que es sabio y sabe cómo usarlo, pero vamos, perfectamente puede no serlo, ¿eh? Ya os digo que quizás no, he dicho una tontería, no sé. Bueno, aquí estaría el herrero con todas sus cositas. Bueno, perfecto. Arnés hecho jirones. Nada, como veis solo tengo 50 puntos de recursos y no puedo hacer nada, así que adiós. Vamos con el mercader de suministros. Una montura. Bueno, aquí habría comida, bueno, caballo también de Mordor. O sea, y bueno, combina el pan con gusano que ya tengo yo. Perfecto. Muy bien, pues creo que ya está desbloqueado todo. Ahora entraremos a la torre, pero antes quiero enseñaros esto. Aquí tenemos estas cavernas de producción de orcos, como veis. Pozos humeantes. Bueno, es un pasote esto, madre mía. Vamos a acercarnos un poquito más y así lo vemos, porque la verdad es que esto está chulísimo. Esto, claro, esto si no eres de la facción del mal, no lo puedes ver. Lógicamente, en las otras dos series anteriores, con el Dunadan de Rivendell y con el Gondoriano de Minas Tirith, pues lógicamente no podíamos entrar aquí. Como mucho, podríamos haber asediado Isengard, que bueno, habría sido un asalto impresionante, la verdad. Me hubiese gustado mucho. Y con Turambar tenía toda la pinta. Poco a poco íbamos recortándole fuerza a Isengard y Rohan empezaba a recuperarse un poco. Y bueno, Mordor sabéis que estaba ya casi liquidado, pero bueno, al final ese fallito, nada, fue un fastidio. Pues eso, hubiese sido flipante asediar, fijaros ahí, se supone que se están criando Uruks ahí, haciendo, mira, con los yunques y los martillos y demás para hacer armas, en plan forja, muy bien. Y por aquí también, más quemándose, un pasote. Muy chulo, muy chulo. Por dicho, habría sido un asalto bestial. Pero bueno, vamos a entrar aquí en la torre. Vale, vale. Tranquilo, amiguete. Pues no me hables si está de guardia. Bueno, aquí tenemos a Saruman con la Palantir. Bueno, que eso no lo he dicho, que aquí Saruman tenía una... Bueno, Orthanc, más bien, tenía una de las 7 Palantir. Y bueno, ahí está su vara de mando. Moj, el 7 dedos. Soy Moj, el 7 dedos, un comandante de Isengard. A ver, ¿tienes alguna tarea? Pues llevar un mensaje a Hushnak. Vale, que está en el campamento de caza Urujai. Perfecto, pues acepto la misión. Voy a hablar con todos antes de hablar con Saruman. Kristak el Picaoles. A ver si tiene también alguna tarea. Mis espías me han dicho que un gran grupo de guerreros se agrupan en el Fold Este. No debería ser rival para nosotros y nuestro siervo, pero no estaría de más saber cuántos son. Pues explorar la ciudad enemiga, pues vale, la exploraremos cuando pueda. ¿Durgas? Uf, qué susto me lleva. Digo, este se parece... Es un nombre muy parecido al mío, Bueno, ¿quién eres? Soy Durgas. Soy un jinete de lobo de Isengard y un rastrador. Quizás puedas ser mi próximo maestro. Por supuesto, haces bien. Muy bien, en marcha. Me uniré a ti por 0 recursos. ¿No puedo permitirme el lujo? ¿Cómo que no? Pero si no tengo... ¿Es posible? Pues nada, ya te unirás otro día. Gronk, el devorador de hombres. A ver si tiene también... una tarea.
Tengo algo con lo que podrías ayudar en un asunto con el miserable malhechor conocido como Perzang el Nazgûl. Asesinó a uno de mis hombres y lleva escapando de la justicia de entonces. Tengo noticias de que puede haberse refugiado en el campamento de caza Uruhai. Perfecto, pues aceptamos la misión esta también de asesinarle. Este es otro de Centinela. Y bueno, vamos a hablar ya con Saruman. Soy Saruman, maestro de Isengard y el dueño de Isengard y el campamento de caza Uruhai. Ah, bienvenido, esclavo. Seguramente ya sabéis que estamos luchando contra Rohan. Tu deber es ayudarnos en nuestra lucha, Douglas. Bueno, muy bien. Bueno, aquí puedes hacer preguntas, solicitar alguna recompensa, pero todo esto, como sabéis, es con puntos de store de influencia, ¿no? Que ahora mismo no tengo ninguno. Si de recursos solo tengo 50, pues de los de facción, pues de influencia mucho menos. Bueno, cero, de hecho. Bueno, no necesita nada de mí. Así que, pues, poca cosa más. Aquí no hacemos nada ya en Isengard. Pues vamos a ir al campamento de un ledino. Y lo vemos, lo exploramos. Vamos para allá. Nos aproximamos. Bueno, parece que aquí están todos los generales juntitos. Jefe Wolf. Mi nombre es Dugash, para servirle. Soy jefe Wolf, un comandante de Dunleddinos. Bueno, ¿alguna tarea? Nada, no tiene ninguna tarea, pues perfecto. Un piquero, bueno, como veis siempre, por ser facción así hostil, ¿no? Que sabéis que los Uruks, los orcos, bueno, entre ellos siempre se llaman mal. Está esta opción de, hey, escoria, os puedo arreglar la mandíbula a vos y a los vuestros. Pues bueno, es una especie de provocación y lucharíais y pegaríais combate, ¿eh? O sea que, bueno, que se rumorea por aquí. Mis antepasados lucharon con Freca y más tarde con Wulf contra los sangrientos Forgoil. Recordamos su coraje. ¿Qué os puedo contar de este lugar? Pues bueno, esto es el campamento Dunleddino. Este lugar y sus alrededores pertenecen al jefe Daeglaf, el oscuro de Dunleddinos. ¿Y dónde está ese? Bueno, el jefe de campamento. ¿Algún trabajo? ¿Suministrar comida? ¿7 unidades en 10 días? Pues no, porque no tengo dinero y solo tengo una unidad de comida, o sea que nada. Jefe Frudrein, eso es, bueno. Mi nombre es Dugas, para servirle. Soy jefe Frudrein, un comandante de Dunleddinos. Tampoco tiene tarea para nosotros. Y bueno, y este es el general comandante en jefe. Nos presentamos también. Le pedimos alguna tarea. Tampoco tiene, así que nada. Bueno, pues vamos a ver dónde está. Vale, allí tienen que estar el herrero y los de suministros y demás. Y así ya lo tenemos todo desbloqueado porque, bueno, si recordáis, o para aquellos que seáis nuevos y os enganchéis ahora, hay que desbloquearlos, hablar con ellos por primera vez para luego no acercarse siempre y poder hacerlo desde el menú inicial de cada asentamiento, ¿de acuerdo? Nuestro jefe encontró una espada antigua de bronce en un túmulo. Se inclinó y la lanzó al pantano. Los espíritus de las colinas estarán de nuestro lado, sin duda, comandante. Bueno, vamos a ver, montura. Pues aquí hay monturas dunleddinas. Dorrowulf. Pica de hierro. A ver el almacén. Bueno, pues aquí hay, como veis, armaduras de dunleddinos. A ver cómo me queda una. Qué bueno. Qué gracioso. Hombre, es una armadura para el invierno, ¿no? Para aguantar bien el invierno. A ver, este gorro. Madre mía, cosa más horrible. Bueno, nada, no creo que aquí me compre armaduras. Como veis, ahora ya están desbloqueados y antes no salían las opciones y ahora ya están. Muy bien, pues desbloqueado también el campamento Dunleddino. Vamos a ver las misiones, entregar mensaje a Husnak, explorar el folde este y dar caza a este en el campamento de caza Uruhai. Y campamento de caza Uruhai. Pues perfecto, pues como el asesino, o sea, como la otra es explorar el folde este y está aquí, y hay que cruzar toda la llanura de Rohan, ya la haremos más tarde. De momento vamos al campamento de caza Uruhai. Ah, bueno, me dice, claro, veis aquí lo de los puntos de recurso, que son independientes para cada facción, que lo que gane con la facción de los Dunleddinos son de los Dunleddinos. Y lo que gane con Isengard son de Isengard, de Mordor, etc. Son totalmente independientes, ¿de acuerdo? Así que, bueno.
Vamos a aproximarnos aquí al campamento de caza Uruhai, bordeando el bosque de Fangor, que es peligroso para nosotros. Los Ents son muy hostiles y más vale que no nos tomen por su comida. Vamos para allá, campamento de caza Uruhai. Aquí está Ugluk y Magur. ¿Veis? Nos aproximamos al lugar, solo está aproximarse al lugar o visitar los barrancos, ¿no? Que es donde se puede reclutar a gente. Así que nos aproximamos y ya desbloquearemos también todo. Aquí estarán los comandantes, supongo. Magur. No tiene ninguna tarea para nosotros. Bueno, aquí está Ugluk. Tampoco tiene una tarea. Husnak Longshak. Aquí le traigo el mensaje, perfecto. Bueno, voy mejorando relación, 4 puntos de rango y una influencia con Isengard, perfecto. Una tarea. Un mensaje a Gridas, el picaoles, que estará ahora mismo en Isengard, perfecto. Acepto, bueno. Como sabéis, estas primeras misiones son mucho de entregar mensajes, pero bueno, es así. Bueno, ya hemos desbloqueado el del almacén. Vamos para allá, en cuanto pueda tener algo de dinero. No, este nada. Cuando tenga algo de dinero compraré una armadura, sin duda. Bueno, y este orco aquí. Orco so... Ah, vale, este es el que hay que asesinar. Cuidado, cuidado porque No sé la que... Vamos a ver el almacén. Estamos... Vale. ¿Veis? Muchos orcos entraron y nunca salieron. Eso es por los Ents. Bueno, fijaros que se puede comprar carne humana, ¿veis? Qué bueno. Da 6 de moral al grupo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me falta el alcalde del local, ¿no? A lo mejor aquí no hay, ¿ok? A ver, ese es el orco sospechoso, este nada. Este de aquí era el de suministros, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, el herrero también. No, el de suministros, perdón, el de suministros. No, el de suministro es el que acabo de ver. Será el del el herrero. Este nada. Este tampoco tiene pinta. Pues a ver si es que aquí no hay comandante de este del campamento. Bueno, voy a intentar... perdón, aquí. El equipamiento, porque no voy a tener dinero. 146 puntos. Lógicamente 1500, 1300. Incluso... Esta armadura orca tampoco. Así que nada, me la voy a jugar. Me la voy a jugar para... Porque creo que voy a acabar el capítulo aquí. No es el tiempo que llevo, la verdad. Voy a tener que ponerme un reloj. Voy a acabar el capítulo aquí dándole de palos a este orco sospechoso, aunque creo que me va a ganar, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a intentar. Sí, ¿qué creéis? Estoy buscando a un maldito forajido que responde al nombre de Perthang el Nazgûl. ¿Sabéis algo? ¿Por qué iba a saber algo? Solo soy un pobre campesino. Podría ser tu hermano. Su descripción coincide con vos. Fijaros los orcos aquí, los Uruks y los orcos tratándose de usted. ¿Podrías acompañarme a ver al capitán de la guardia a ver qué piensa él? ¡Maldito seas! No voy a ir a ningún lado. Bueno, hemos pegado el primer golpe. Muy importante eso. Ya tenemos la iniciativa. Bueno, bueno, perfecto. Eso es lo mejor. Ya le he dado caza. Bueno, bueno. Un enfrentamiento muy cortito, pero yo creo que está bien para terminar el capítulo. Así que nada, lo dicho, vamos a dejar este capítulo aquí, que no sé lo que habré tardado con esto de enseñaros a Isengard. Y bueno, el inicio, que puede que tardase un poquito más y hacer estas pequeñas misiones. Y bueno, capítulo introductorio. Espero que os haya gustado, que bueno, ya estamos aquí otra vez haciendo The Last Days. Y nada más, nos veremos en el siguiente vídeo. Así que no tengo nada más que deciros, hasta el próximo vídeo. Así que nada, venga. Un saludo de Ernie LHD. Hasta la próxima.